Vamos a comenzar con el recao verde. Es una mezcla de hierbas, culantro, perejil y cebollina. Lo primero que debemos hacer es triturar el recao verde, ya que este será la base de la preparación con la que inyectaremos el pavo. Junto con el recao verde, vamos a licuar una cabeza de ajo pelada. Como el triturador no es muy grande, dividimos los ingredientes en mitades para hacerlo de poco a poco. Voy a utilizar vino de cocina, aproximadamente una taza por cada sección de licuado. Tapamos bien y procesamos todos los ingredientes. Esta mezcla está cargada de buco flavor. Y aparte de saborizar desde el interior el pavo, también ayuda a que quede más jugosa la carne. Algo así te debe quedar. Esto lo transferimos a un bol para seguir con el proceso de licuado con el resto de los ingredientes. Repetimos el paso a paso. Primero, recao verde. Luego, los dientes de ajo. Y por último, el vino de cocina. La versión del vino de cocina que yo estoy utilizando funciona para carnes y aves. Cuando terminamos el proceso de licuado, lo agregamos también al bowl. Para que tenga más profundidad, voy a colocar media taza de vino blanco. Una cucharada de salsa de soya oscura, pero si tienes salsa de soya clara, también la puedes utilizar. Media cucharada de pimienta negra. Una cucharada de ajo en polvo o ajo granulado. Media cucharada de paprika y 2 cucharadas de sal. Mezclamos para incorporar todos los ingredientes y probamos el punto de sal. Si te gusta cómo quedó la mezcla de sabores y el punto de sal, con la ayuda de un colador, lo colamos. Y con las manos exprimimos con fuerza tratando de sacar cada gota de sabor. Te aseguro que este concentrado dejará tu pavo a otro nivel. Aquí tenemos un pavo de aproximadamente 5 kilos. Eso viene siendo entre 11 y 12 libras aproximadamente. Es un pavo de tamaño regular. En la base de la bandeja voy a colocar una rejilla para separar el pavo del fondo de la bandeja. Esto evitará que el pavo se pegue al fondo y que no entre en contacto con los líquidos que irá botando. Con una inyección de cocina vamos a inyectar el pavo con la preparación de hierbas, especias y vinos por todas partes, tratando de que no quede una sola pieza sin saborizar. Tómate tu tiempo. Cógelo con calma y buena letra. No estás en una carrera de Fórmula 1. Lo que buscamos es que el pavo quede bien cargado de sabor. Así que hazlo a conciencia. Con lo que quedó el colado de las hierbas y especias, rellenamos la cavidad del pavo. Ahora bañamos y masajeamos toda la superficie de la piel con un aderezo para pavo. Yo estoy utilizando este, pero tú puedes utilizar el que tengas en casa o el que consigas en el supermercado de tu región. Colocamos hilo pabilo alrededor para sujetar ambas alas. Trata de que queden bien sujetas al cuerpo. Así la cocción será mucho más pareja y no se quemarán. Ya estamos casi listos para iniciar la cocción. Para la primera parte de la cocción, debemos forrar el pavo con papel aluminio. Pero aguanta, casi se me olvida agregar vino blanco. El vino blanco ayudará a mantener la humedad dentro del interior. Ahora sí, forramos bien con papel aluminio tratando de que quede bien sellado. Precalentamos a 350 grados Fahrenheit el horno o parrilla. Si utilizas parrilla, como yo, te recomiendo que la dividas en 2 zonas de calor. En mi caso, que el calor no venga de abajo, sino de los laterales. Metemos el pavo, retiramos esta parrilla y tapamos aproximadamente por 2 horas y media. Para acompañar esta preparación haremos un clásico arroz con pollo. Ya las pechugas de pollo están sancochadas y previamente deshilachadas. Por aquí también tengo culantro, dientes de ajo y cebolla blanca. En una olla metemos 3 tazas de arroz previamente lavado. Rociamos aceite de oliva, achiote en barra para darle color y que tenga ese flow colorado bien característico del arroz con pollo. Vamos a cubrirlo con 2 tazas y media de caldo de pollo. Puedes utilizar el caldo donde sancochaste las pechugas y también le metes 2 tazas y media de agua. Incorporamos la cebolla picada, los dientes de ajo y el culantro. Por supuesto, va para adentro también el pollo. Meneamos un poquito, rectificamos su punto de sal y dejamos que la olla haga su trabajo. Justo antes de terminar el proceso de cocción, soltamos un poco el arroz y agregamos una lata de vegetales. Una taza de alcaparras, revolvemos, tapamos y apagamos.
Para la ensalada, rociamos mostaza clásica sobre un par de libras de papas, sancochadas y picadas. Mayonesa, saborizamos con pimienta negra, sal, albahaca deshidratada, mezclamos bien y estamos ready con la ensalada de papas. Un clásico navideño y de acción de gracias. Regresamos con el pavo. Pasadas las 2 horas y media, retiramos el papel aluminio para empezar a dorar la piel. Con sus propios jugos lo vamos a bañar cada 10 minutos por aproximadamente una hora más o hasta que la temperatura interna del pavo sea superior a 170 grados Fahrenheit. Y para darle ese layer adicional de sabor y crocancia, vamos a pintarlo con mantequilla derretida. ¡Mira esta ricura! Tremenda obra maestra nos acabamos de tirar. De ley, esto se acompaña con su respectivo arroz con pollo, ensalada de papas y sus buenas rebanadas de moña de pan. Y si la moña de pan es con almendra, es un plus. Esta es tremenda opción para tu cena de acción de gracias, Navidad o fin de año. Si te gustó, suscríbete, comparte y comenta. Así ayudas a que esta comunidad de carnívoros siga creciendo. Nos pillamos en el próximo video. ¡Casu!